Permiso, presidenta. Presidenta, si me pone mi tiempo y le pido a la secretaria si me permite. Que liberen la tribuna. Por favor, si me hacen. Que liberen la tribuna. A ver, la tribuna la tiene la secretaria. Cuando se retiren todas las diputadas. Le pido nada más que me deje mi espacio, por favor. Que liberen la tribuna. A ver, un soladito. Secretaria, dame un. Dame chance, nada más. Sí, es que así es el pan. Con su permiso, presidenta. Con su permiso, presidenta. Primero que se retiren las diputadas del PAN. Para que usted pueda tener condiciones. Señora presidenta, le solicito por favor me pongan el tiempo en 5 minutos. Colóquese el reloj en 5 minutos. Presidenta, con muchísimo respeto, como dijera el filósofo de Chihuahua, no Chumel Torres, sino Juan Gabriel. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, presidenta. Si ustedes son una clara mayoría, ¿qué les costaba abrir el tablero para una compañera de Morena que estaba exponiendo su postura? Señora presidenta, yo voy a pedirle y a solicitarle que el texto íntegro de mi reserva lo presenten y lo pasen, porque mire, de nada va a servir que lo sometamos a votación, porque esto es un circo, esto es una simulación, y si en algún momento llegaran a votar mis compañeros a favor, usted no va a permitir la votación por miedo a evidenciar que hay una división en Morena, como ocurrió cuando Tatiana Cloutier con la Guardia Nacional se subió a la tribuna y no permitieron la apertura del tablero. Y yo quiero utilizar, presidenta, mis 3 minutos con 50 segundos que me sobran para invitar, para que hagamos una protesta silenciosa. Invito no solo a los compañeros de mi grupo parlamentario para que suban aquí y me acompañen, sino a todos aquellos que hayan sentido violentado su derecho de votar y de abrir el tablero, para que puedan contar bien los que están allá abajo. No éramos una minoría. Hay mucha gente dentro de su grupo parlamentario que los están silenciando, pero lo peor de todo es que esa democracia que tanto pregonan es una democracia de papel. Amigos, compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, del PRD, de Movimiento Ciudadano, los invito a pasar a que estos 3 minutos que nos restan puedan contar bien los compañeros. Cuéntenle bien, no somos uno, ni dos, ni tres, somos bastante gente, y bastante gente dentro de su grupo parlamentario que los han silenciado y que desafortunadamente esta no es la manera de hacer política. Invito a Lorena Villavicencio y a las personas que la apoyen para que pase también al frente. Las personas que estamos aquí al frente, a pesar de que no nos han abierto el tablero, somos las personas que queríamos la discusión de este punto. ¡Democracia! 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 Y si usted, secretaria de Morena, no alcanzó a ver bien y a contar los votos en la votación anterior, aquí mire mi mano y mire la mano del resto de los compañeros. Levanten la mano y cuéntenle bien. No somos uno, ni dos, ni tres. Ah,
No le tenga miedo a la democracia, presidenta. No le tengan miedo a la democracia, compañeros de Morena, porque esa minoría que hoy ustedes ofenden es la misma minoría a la que ustedes pertenecieron hace muchos años. Las minorías también tienen derechos y merecen respeto. Presidenta Dolores, los grupos parlamentarios exigimos trato justo y equitativo. Señora Dolores Padierna, que quede esto como antecedente y en acta para que no se vuelva a repetir. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, presidenta. Es cuanto y ojalá cumplan el reglamento. Ha declinado su partido.